Mi nombre es Mauricio Gómez Jaramillo y nos encontramos en mi galería que se llama 1200, ubicada en el barrio San Felipe de Bogotá. La colección empezó siendo de arte moderno y hace unos 12 años aproximadamente la enfoqué hacia arte contemporáneo. En la colección tenemos dibujo, pintura, objetos y videos. Básicamente, algo de fotografía y la gran mayoría de la colección está enfocada a arte colombiano y hay algunas piezas en todos los medios de artistas latinoamericanos, pero son muy pocas en relación con la totalidad. La colección está compuesta de aproximadamente 400 obras, de las cuales creo que unas 380 o 370 son de arte colombiano. No, la colección no tiene líneas definidas, o no tiene una línea definida, sino más bien que tiene algunas inquietudes particulares. Digamos, tengo una parte de la colección que es de arte erótico, que tengo más o menos unas 70, 80 piezas. Entre dibujo, fotografía y pintura. Tengo también algo de arte político, tengo algo de arte conceptual, pero me gusta todo, es decir, me gustan todos los medios, me gustan todas las líneas, o me gusta una línea más bien transversal que toque todo el arte colombiano hecho desde los años 80 hasta ahora. Pues, hombre, desde el punto de vista como galerista, creo que se ha dinamizado el tema de los coleccionistas. No son muchos en el país realmente. Son pocos los arriesgados que compren arte joven. Aunque los pocos que hay compran todos los medios, la gente joven colecciona videos, colecciona fotografía, colecciona dibujo. Hoy por hoy lo que menos se vende, creo yo, o lo que menos se colecciona es pintura, pero para mí es un medio y un soporte fundamental y creo que siempre va a estar vigente. Yo lo que creo que una persona debe hacer cuando empieza a coleccionar es comprar de sus contemporáneos y comprar lo que le guste o intercambiar, porque también hay gente que es artista y cambia con otros artistas obras. Si yo hubiera sido artista, pues seguramente hubiera cambiado toda mi obra con otros artistas. Pero lo más importante es adquirir lo que le guste y empezar a documentarse. Leer revistas, ir a todas las exposiciones, ir a museos, cuando tenga la oportunidad de salir del país, también visitar todas las galerías que pueda. Es decir, es una labor de ver y leer, leer. Y pues el gusto va cambiando, las inquietudes van cambiando, los intereses también se van matizando o se van modificando. Pero sí, yo sí impulso a la gente a que compre arte, que pues el arte es cultura y además es una dicha vivir rodeado de arte. No, yo creo que para volverse coleccionista también hay que cometer errores. Sí, yo creo que errar es parte del paseo, porque pues nadie, como dice el dicho popular, nace aprendido y pues uno siempre se equivoca. Yo creo que todos los coleccionistas nos hemos equivocado y pues yo no me arrepiento de haberme equivocado. Sí, yo creo que los artistas en todo caso tienen que golpear la puerta de las galerías y tienen que, sin miedo, llevar sus portafolios.
Los galeristas que tenemos proyectos abiertos siempre estamos atentos a mirar portafolios y si bien es cierto, las galerías tenemos ya compromisos de casi 2 años de exposiciones por delante, pues hay veces que uno se encuentra algún portafolio interesante y eventualmente puede hacer o una reprogramación o conversar con el artista y decirle que si puede esperar para tener una muy buena muestra o alguna exposición. O involucrarlo en una colectiva o de alguna manera pues ayudarlo con otro espacio, con otros galeristas, recomendarlo. Pero yo sí animo a que la gente muestre sus portafolios, es fundamental. Como también es fundamental para los galeristas ir a las universidades y ver los trabajos de grado y estar en contacto con las muestras públicas cuando se hacen. Sin duda alguna, Colombia y sí, Colombia está como en la mira de mucha gente hoy por hoy y ese boom pues hay que aprovecharlo. Desafortunadamente, tenemos muy centralizado el tema de las artes plásticas. Bogotá sigue siendo como el norte. Y hay otras ciudades que tienen pues un potencial muy, muy grande, pero no tienen tanta visibilidad. Digamos, Cali es muy importante, Barranquilla es muy importante. Manizales y Pereira se están moviendo en forma interesante, Ibagué se está moviendo bien, pero la visibilidad se la come Bogotá y hay que mirar también la periferia, yo creo que eso es importante y hay que aprovechar pues que estamos en un momento como de coyuntural que Colombia hay. Está en la mira como de curadores, de críticos, de galeristas, de gente involucrada en ferias. Colombia es el país invitado a Arco 2015, que es la feria que se hace de arte contemporáneo en Madrid a finales de febrero. Y pues eso va también a generar una nueva visibilidad sobre las artes plásticas que se hacen en el país. Porque no solamente es esa invitación a la Feria de Arco, sino que también va a haber una cantidad de eventos alrededor de Arco que involucran a Colombia y a las artes plásticas de Colombia. Yo creo que es una cosa muy difícil, ¿no? Son muchos, muchos artistas y muy pocos los espacios que los muestran. Digamos, cuando usted me pregunta por el BAD, que es el Distrito de Artes de Bogotá, que es una cosa muy pretenciosa, pero que es un sueño que debemos tener y que trataremos de lograr si se puede en este barrio, involucrando más actores y más agentes del medio a que se vinculen, que vengan más artistas a montar sus talleres, que ojalá entren más galerías a la zona, pues todo eso es bueno y todo eso dinamiza y mientras haya más espacios, mejor. Yo creo que lo que necesita el mundo del arte son espacios y que la gente joven pueda mostrar sus trabajos. Lo que más me gusta del arte es el contacto que tengo con los artistas jóvenes. Digamos que es lo que más me gusta. Me gusta cada vez ver arte producido por los jóvenes. Me parece que el arte en Colombia es muy fresco. Y lo que menos me gusta del arte es que se crea que es para una élite. Y que se crea que el arte es para ricos. No soy un hombre rico. Colecciono hace más de 20 años y colecciono con mucha pasión y creo que lo más importante es eso, coleccionar por gusto y no por inversión. Si bien es muy válido coleccionar por inversión y tengo la frase de cajón de Dios bendiga a los coleccionistas, lo más rico de ver en los coleccionistas es gente
que coleccione porque quiere tener una pieza en su casa, que la quiere tener colgada, que la quiere ver hoy, mañana, pasado mañana, y no alguien que compre una pieza pensando que hoy vale un peso y que mañana va a valer cinco. A ver si la vende por cinco.